casos podemos indicar de que estamos en un 90% de nuestros abastecimientos, recordando que son de las bodegas de médico quirúrgico y aparte la bodega de medicamentos. Y por aparte también el banco de sangre, pues gracias a Dios también estamos abastecidos para poder brindar la atención en las emergencias de este fin de año. Es importante siempre enviar las recomendaciones a la población para evitar pues algún tipo de incidente, algún evento adverso, para que puedan pasar unas fiestas en familia y bastante tranquilas. Bueno, para este fin de año tenemos distintos eventos adversos. Estos se catalogan pues, por ejemplo, con los heridos por accidentes automovilísticos, por accidentes colectivos, también si se dan intoxicaciones alcohólicas, intoxicaciones alimenticias o con algún otro tipo de químico. Por otro lado, tenemos a los heridos por arma de fuego, heridos por arma blanca.